En definitiva, hay una tendencia mundial por el autocuidado, por la belleza, por estar bien y saludables. Ese es el concepto en el que comienza o bajo el cual se crea un emprendimiento llamado Vital Fit. Por eso nos acompañan María Isabel Mejía y Melissa Sánchez. Qué bueno tenerlas acá. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Arranquémonos inicialmente, María Isabel, contándonos un poco cómo se crea ese concepto de Vital Fit, cómo nace inicialmente y luego cómo comienza a transformarse. Bueno, Vital Fit nace como un gimnasio. La idea era participar de la tendencia mundial de preocuparnos por nuestro bienestar físico y mental, la tendencia de tener hábitos de vida saludable. Estamos hablando de hace 5 años. Aproximadamente 5 años, sí. Uh-huh. Comenzamos como gimnasio, pero nos fuimos dando cuenta que realmente eso no era lo que nosotros queríamos, pues el gimnasio es un concepto y nosotros queremos manejar otro concepto. Nosotros deseamos manejar el concepto de tecnología de punta para obtener bienestar físico, bienestar mental. Entonces, por eso fue que hicimos como la ruptura. Muy bien. Entonces, inicialmente ustedes tienen una idea de negocios, pero luego se reinventan porque se dan cuenta que, en definitiva, ese no era el foco y hay que hacer renuncias incluso a inversiones, a equipos, y a veces no es fácil hacerlo, pero ustedes dan ese paso al costado, ¿no? Claro que sí, porque fue un paso muy positivo, porque nos dimos cuenta que podíamos hacer una reingeniería a nivel interior, ¿cierto? Y con eso logramos crear este modelo que es Vital Fit, que es un modelo en realidad sencillo porque es una estructura muy básica que consta pues de una secretaria y entrenador en 2 horarios diferentes, ¿cierto? Y como decía nuestra compañera María Isabel, trabajamos con electroestimulación, entonces se requiere de espacios pequeños porque la máquina hace el 70% del trabajo y nosotros un 30% con trabajo funcional. Ahí voy a dar un tema bien interesante y es que, en definitiva, los horarios, el tiempo es igual para todo el mundo, pero cada vez con más actividades es más difícil sacar el tiempo. Y ese es otro de los puntas de lanza en los que ustedes se apuntalan para sacar adelante este desarrollo, esta compañía. Sí, realmente en este momento las personas trabajamos mucho, tenemos poco tiempo para dedicarle a nuestra familia, a nuestro bienestar, a la diversión, la recreación. Nosotros con el concepto Vital Fit lo que tratamos es de ofrecer a las personas un espacio para consentirse, para estar saludable, para estar bien, pero corto tiempo, para que así pueda dedicar el resto del tiempo libre a su familia, a sus hijos, a la recreación. Bueno, ¿corto tiempo es cuánto? Corto tiempo son 20 minutos solamente 2 veces por semana. Muy bien. Es un tiempo ideal. Claro, ahí hay algo bien interesante. Entonces hay un primer aprendizaje como emprendedoras y es, bueno, hay que hacer renuncias, hay que tener muy clara la idea de negocios, porque en ese caso, cuando ustedes piensan en el gimnasio, ese no era, digamos, el foco, y tienen que renunciar a esa idea inicial, pero rápidamente se reinventan y buscan el que hoy realmente pues están identificando a sus clientes y encontrando como que realmente es lo que se esperaba. ¿Cuál es otro aprendizaje que tienen ya desde el punto de vista del tema societario o de escalar el negocio, de ir creciendo? Bueno, vemos que es muy importante que nuestro negocio esté ubicado en muchos lugares de la ciudad, del país. ¿Por qué? Porque las personas buscan conveniencia por localización, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener muchos estudios. Es crítico para el negocio, para sí, el modelo eso es de negocio. Es fundamental que haya muchos estudios para que las personas, los vecinos, quienes trabajan en el sector, quienes tienen fácil acceso, pues porque pueden llegar caminando o transporte público fácil, logren llegar al estudio. Entonces, cuando identifican que la estructura geográfica, digamos la distribución geográfica es fundamental, pero que para uno crecer con una explosión de estas tan una penetración tan alta, pues se requiere de altas sumas de dinero, de altas inversiones. Ustedes deciden mirar un modelo de negocio como compañía, sí, para poder crecer. ¿Cómo fue esto? Nuestro modelo es un modelo es como una red de amigos. Comenzamos como un amigo con otro amigo, luego el amigo del otro amigo también se asoció, después otro amigo, o sea,
nos fuimos reuniendo amigos de los amigos. Se consolidaron como red. Exacto, como una red. Y así funcionamos. En este momento todos los socios, los inversionistas, todos somos conocidos. Somos un grupo social, realmente una red social más que una red. Que un grupo empresarial, un digamos, grupo, lo constituido. Exacto. Sí, no, uh-huh. nosotros le apuntamos como a eso. Eso nos facilita el trabajo porque realmente nos conocemos, somos capaces de separar, bueno, hasta aquí está la amistad y aquí está el trabajo, entonces nos cuestionamos. Pero a veces es difícil. Sí, claro, a veces hay pero nos complementamos muy bien porque nos retroalimentamos siempre. Uh-huh. Y como hay confianza, se pueden decir las cosas en la compañía. Claro que sí, están pues los que dan ideas para la área de mercadeo, como otros que ya son para la parte más administrativa, o de pronto en lo que estemos fallando, uno de los estudios cae en cuenta de esto y se lo retroalimenta a los demás para que no cometan este mismo error. ¿Lo llaman así, estudios, más que consultorios? Se llama estudio porque realmente es un espacio pequeño con dos equipos, un entrenador, y el entrenamiento es personalizado, solamente hay dos personas, un entrenador, cada media hora. Entonces se llama un estudio porque realmente no es un gimnasio. Y cuando vemos un poco de este video de la tecnología que ustedes vienen aplicando, cuéntenos un poco, digamos, cómo adoptar esos modelos tecnológicos de punta, estos de Alemania, cómo realmente comenzar a estudiar y buscar, porque lo decías al comienzo y es, realmente comenzamos con una tecnología, pero hay que estar siempre a la vanguardia estudiando y buscando lo mejor en ese momento. Sí, de verdad que tiene, o sea, en el tema estético y fitness, los avances tecnológicos van muy rápido. Son muy rápidos, sí, son muy rápidos. Entonces tenemos una parte del equipo, pues algunos integrantes del equipo que son muy curiosos y que se mantienen permanentemente investigando para que nosotros realmente estemos pues al frente, a la vanguardia, porque eso es una parte como de nuestra razón de ser, ofrecer tecnología de punta para este tipo de... ¿Cómo ha sido ese voz a voz, ese desarrollo desde el punto de vista del mercadeo? Porque ustedes comienzan a identificar diferentes estrategias, pero en definitiva esa ha sido muy valiosa para la compañía, ¿no? Claro que sí. Pues primero empezamos con la red de amigos. Pues todos hemos tenido siempre amigos cercanos que conozcan esta tecnología y los vamos invitando para que entrenen, ¿cierto? Ya cada persona en realidad cuando hace este tipo de entrenamiento le gusta mucho porque es algo novedoso, algo que no pueden encontrar en cualquier gimnasio y además es muy efectivo. Entonces empieza a crear este voz a voz y además participamos en eventos que tengan que ver en el área del fitness, del bienestar, porque es una parte muy importante. Y también le apuntamos mucho hacia la parte alimenticia, porque a pesar de que es una tecnología muy buena, muy eficiente, que se ven resultados más rápido de pronto que un gimnasio convencional, sin la parte alimenticia no sí, hacemos realmente nada. Es como acompañar el proceso completo de una manera integral para que haya un cambio de hábito. Es que es como, perdón, promover un estilo de vida saludable, no solamente ofrecer pues un espacio para ejercitarse, no. Nosotros promovemos un estilo de vida saludable donde la alimentación juega un papel fundamental. Por eso nosotros tenemos acompañamiento permanente de nutricionistas para que nuestros clientes realmente se encuentren satisfechos. Nos ha pasado, pues desafortunadamente las personas piensan que es magia. Entonces pasa un mes, no tienen resultados, se sienten frustrados, nos confrontan a nosotros mismos, pero decimos, lo que pasa es que esto es un estilo de vida saludable, no es... Hace parte de, claro. Exacto, no es algo pues que por sí solo vaya a... Es integral. ¿Cómo va creciendo, digamos, la estructura al punto de tener hoy diferentes espacios en donde la gente puede ir a estos servicios? ¿Cuántos sitios tienen en este momento Vital Fit? Bueno, en el momento contamos con 8 estudios distribuidos en Medellín. Próximamente tendremos acá otros 2. Y estaremos expandiendo también para el año 2016 en Bogotá y el Eje Cafetero. Pues de verdad que muchas gracias a María Isabel Mejía y a Melissa Sánchez por contarnos sobre este emprendimiento, sobre Vital Fit y sobre todo de cómo reenfocarse, cómo encontrar que si su compañía en el momento en el que usted la crea, usted tenía una idea de negocios, pero
por circunstancias de la vida se van cambiando, tener y tomar la decisión también de volver nuevamente al punto de origen para que esa trascendencia o esa transformación que usted quiere hacer desde su organización pueda hacerla posible. Hoy desde Vital Fit, muchas gracias. Gracias por la invitación. Este es Negocios, ya regresamos.